cuando me ayuda la creatividad, alguna cosa divertida, y cuando no, esta experiencia de como te decía, de Pachamama, desde mis años, de ponerles pilas, viste, que no se dejen caer. El mundo es un mundo difícil. Voy a aceptar que con ustedes, que no es un mundo fácil, a ustedes les ha tocado un mundo más difícil que el nuestro, ¿no? Uh-huh. Y un mundo mucho más duro y más, ¿cómo puedo decirlo? Más cruel, ¿no? No está dibujado, no está pintado, ¿no? Sin embargo, los valores de la belleza, de la verdad, de la bondad, ¿no? Están, yo creo que todos los tenemos adentro y que nos tenemos que comunicar desde ahí, y que ustedes merecen una vida muy, muy buena. Y si los jóvenes no la tienen, los adultos hemos tenido gran responsabilidad en esto, ¿no? Entonces, lo menos que puedo hacer es por lo menos darles una palabrita de aliento desde esos tweets de la mañana. No, sigan adelante, fórmense, prepárense, accionen. Un tweet que yo he puesto y que repito cada tanto es que la suerte es amiga de la acción. Si vos accionás, sí, y accionás y realmente le pones pila y salís y le pones huevo a la vida, la suerte te va a acompañar, ¿no? Es cierto. Y eso es lo que trato de... Bueno, esto tal vez mi don, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy pila. Me parece que dar este mensaje es bueno, ¿no? A la gente joven, a la gente que... Indudablemente, indudablemente. Usar el medio para dar este mensaje es algo espectacular. Grace, tenemos una consigna. ¿Viste, Belén? Chicos, ustedes saben que siempre son los sponsors y las distintas cremas y los no sé qué, qué sé yo, todo lo que, bueno, está bien, tenemos que pagar las expensas, como digo yo, y pagar, sí, el yogur. Pero no olvidemos el mensaje verdadero, el humano, no nos convirtamos, como decía Houellebecq, en clones, cosas frías, porque no somos fríos, ¿viste? Somos personas, flaco. A ver, ¿quién no vivió, no? Tal cual. Una situación donde necesitas el llamado de alguien, donde se te quiebra el corazón y vos decís, puta, che, alguien que me haga una llamada. No hay más y menos importante para esto. Yo creo que hasta Madonna, ¿no? Lo ha dicho en su momento. Y un día abrió la puerta, ¿viste? Porque no atendía nadie atendía en la casa. Y ella fue y atendió la puerta y se encontró con un pibe que, claro, vos imaginate que venís con la pizza a la casa de Madonna, estás esperando que te atienda, no sé, alguno de sus... De la gente que la asiste, ¿no? Tal cual. Y tanto te abre la puerta ella porque nadie abría. Y dice, ¡ay, qué rica! Llegó la pizza. Y sí, Madonna come pizza, le gusta lo mismo que es cierto, a vos, sí. ¿No? Somos personas. Tal cual. Grace, tenemos una consigna en el programa del día de hoy que tiene que ver con, bueno, viste que hay una frase que dice que las segundas partes nunca fueron buenas, pero en el amor, para vos, ¿hay posibilidad de una segunda vuelta con una pareja? ¿Vos sos, digamos, pro segundas oportunidades o cuando se termina algo, se termina y no hay vuelta que darle? Mira, había una película de José Sacristán hace mucho tiempo y la dirigía García, que se llamaba Asignatura Pendiente, que justamente tenía que ver con un romance del colegio que bueno, ellos habían dejado inconcluso y después siguieron cada uno su vida, se volvieron a encontrar, tuvieron una relación y les quedaba como algo, ¿viste? Porque la realidad es que uno cambia mucho y que mientras estás con alguien, el contrato, entre comillas, se va reeditando, ¿viste? O sí, sea, vos vas, realmente, seguís con una persona y seguís, ¿no? Uh-huh. O sea, seguís, renegociás de nuevo, de una manera, de otra, qué sé yo. Dejas la idealización, empezás a ver que el otro, que primero era el señor con el príncipe con el caballo y yo la princesa con las trenzas, de pronto es la chica que está depilándose, viste, el bozo, y él es el tipo que te mea la bacha, porque bueno, es así, ¿no? Vamos a decir la verdad, los hombres mojan el inodoro. En el piso y te dejan el ¿cómo se llama? El Colgate, ay, es una marca, pero bueno, el abierto, sí. Esa es la realidad, o te tiran las cosas en la bache y no lavan, aunque algunos últimamente vienen educados. Ah, bien. No lavan. Pero en general, las chicas también dejamos las bombachas colgadas en la bache. Eso estaba por decir. Tenemos nuestra cosita. Te estaba por marcar eso, bien. Sí, no voy a contar porque yo soy profemenina, ¿viste? No voy a contar nuestras cosas, pero la bombachita colgada la dejamos todas, ¿no? Tal cual, eso sí. Entonces, eso. Somos limpitas, eso sí. Claro, pero
mientras la cosa funciona, a mí me parece bárbaro, inclusive perdonarse, llorar, estar peleado, pero seguirla. Ahora, una vez que uno ya decidió la separación, el problema es que cuando uno queda, uno si volvés medio como enseguida, ¿viste? O sea, a ver, decís 30 días y volvemos, o un rato se fue de la casa y volvió y te abrazaste, sí. Pero cuando ya hay una separación, se llevó las cosas, alquiló un departamento, está en otro lado, qué sé yo, y ya marcha atrás, no, ya empezaste el duelo, es como que ya estás llorando, ¿viste? Hiciste el duelo, terminó todo, viejo, otra vez, no, voy a hacer el duelo con otro en todo caso. Me parece que, claro, dejate sí. Ya yo estuve llorando, porque, ¿viste? Las mujeres nos hacemos las machas, ¿viste? Pero después estamos como la película Sex and the City, llorando a más no poder. Y los tipos también se hacen los no sé qué, pero también están medio como a seguir a caída. Pero una vez que terminaste, terminaste. A mí, la verdad, ya es como que pasa un tiempo y ya es como que sos otra persona. Ya te va cambiando. Es cierto. Mis células de la piel, ¿viste? Cuando te dicen tenés piel con esto, bueno, a mí la célula de la piel me cambia cada 28 días. Si el tipo desapareció un mes, yo ya tengo otra piel. No te digo si pasaron 5 años, que mi hígado ya es otro. Claro. ¿Qué sé yo? Yo no tengo ni la misma célula, no sé quién sos, qué sé yo. A veces dicen que, viste, uno se encuentra con un ex, es como un hermano. A mí me pasa eso, ¿viste? Claro. Me pasa que, qué sé yo, me hablan de novias, bueno, podés, qué sé yo, podés tener hasta unos celitos, pero te agarra como unos celitos de posesión, pero no porque tenés ganas de una historia. Yo creo que con las historias, así como la vida empieza y termina, los proyectos con la pareja o con las parejas empieza y termina. Te voy a dar una mala noticia. Tal cual. El amor termina siempre mal. Porque te quedas viuda, o porque se queda viuda y te moriste vos, o porque se terminó el amor. Y cuando el amor se termina, no lo esperemos como un chicle, porque la verdad que empieza esa vida que vos decís, ¿qué estoy haciendo con esta persona? Ya es como que, viste, te dice, ¿querés papas fritas? Y vos se lo mirás con cara de, no lo aguantás más. Claro. Yo creo que es el momento de hacer el duelo, el amor terminó, murió, y empezar con otro, ¿no? Empezar con otro, no con está mal. Con todos los que hay, Grace, aparte a vos te deben llover, te digo. No sé si me llueven, porque como yo digo, yo con uno me alcanza, ¿viste? Pero además yo creo que tenemos proyectos distintos. A veces querés casarte y tener hijos, a veces querés tener una pareja abierta, digamos, que no tener convivencia, ¿no? A veces te pasa que, bueno, hay otros momentos en la vida, como el mío de este momento, no pienso en una pareja para casarme y tener hijos, ya lo tuve, son señores. Claro. Entonces, chicos, hay que saber qué quiere uno. Uh-huh. Qué quiere uno. Y no tragarse las pastillitas que te puso la sociedad, la familia, la iglesia, el rabino, no sé quién, corno. Nada. Tomar contacto con uno mismo y decir, quiero vivir esto ahora. Y hacer esa experiencia, porque, como siempre digo, el protagonista de la vida tuya sos vos. Sí, cierto. No es egoísmo, no es narcisismo, sos vos. Y vos tenés que, sos el autor también, y tenés que decidir cómo vivirla. Y no puede entrar nadie más ahí. O sea, entran y salen los que vos querés, y los que no te gusta, salida. Y te tendré ganas de vivir de una película romántica, no tingí, haces no tingí. Y si tenés ganas de vivir un drama, bueno, mándate al drama. Si total, sos vos el que estás viviendo, no es otra persona. Es cierto, es cierto. Entonces adelante, la experiencia es tuya, tenés derecho. Y chicos, somos ganadores. Seguimos vivos, seguimos respirando, ¿viste? Así que a seguir viviendo. Eso es lo importante. Grace, la verdad que... La verdad que se dio una entrevista que no me la esperaba, espectacular todo lo que pudimos hablar con vos, y creo que diste cátedra a las 12 de la noche desde tu experiencia, de tu vivencia, y la verdad que de parte de acá de 360 y vos y todo el equipo, agradecerte, la verdad si te queríamos antes, ahora te queremos el doble. Mi amor divino, son unos bombones, los quiero por jóvenes, los quiero por estar haciendo lo mismo que hace mi hijo, a quien adoro, los quiero por el entusiasmo, por la vida que tienen, porque tienen derecho a vivir esta vida, a ser
toda la gente que nos está escuchando, y a mis seguidores en Twitter, por supuesto. Y les deseo lo mejor, ha sido un placer hablar con ustedes y estoy siempre a disposición. Créeme que el placer es nuestro, Grace. Muchas gracias. Gracias, Grace. Un placer escucharte. Un beso para las dos. Genia total, Grace. Ahí pasaba nada más y nada menos que Graciela Alfano. Qué placer por...